¿Qué tal? Buenos días. Buenos días de miércoles 7 de agosto de 2024. Yo soy Francisco Cruz en el espacio de Antonio Ruiz. Por cuestiones familiares, Toño estará fuera una semana, así que lo tendremos de regreso hasta el miércoles 14 de agosto, pero la información nos detiene y en ese contexto de la información, lo más importante saben que son ustedes. Así que buenos días de nueva cuenta. Gracias por acompañarme a quienes se suman ahora, a quienes se van a sumar más tarde y que me aguanten esta semana. Vamos a tratar de hacer bien, las cosas bien para no defraudar a Toño, y entregarle buenas cuentas a su regreso. Así que mientras, y empezando como siempre lo hace Toño con la voz del pueblo, que es lo más importante, que es lo que hace un programa, usted que nos sigue, que nos escucha o que nos ve. Así que la voz del pueblo para empezar el programa. Es tiempo que el ejército de Israel entregue al genocida de Netanyahu. Es estúpido, está más loco que una chiva amarrada. Deben de entregarlo. Es un criminal de guerra. Y por culpa de él nos va a mandar a todos. Tremenda la situación, pero se va a armar la tercera guerra mundial por culpa de ese ojete. Así es de que alguien tiene que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Netanyahu, a la cárcel o a ver qué hacen con él, pero es tiempo de mandarlo a chiflar a la loma. Ya nos están arruinando la economía nomás con el simple hecho que Irán promete la venganza de justicia. Hijo de su chilpazuchi. Hasta que ya hartaron, le han llenado el buche de piedritas a esa gente, tanto que los han masacrado. Enough is enough. Ya estuvo bueno, hijos de la madrugada. Saludos a mis amigos de Sin Censura. Y a toda su audiencia. Hola, buenas tardes. Tiene un buen que no subo un video. La voz del pueblo. Saludos a todos. Quiero irme rápido. Ahorita estoy acá lavando los trastes. Pero bueno, es parte de la vida de ser papá de tiempo completo. Apoyando a mi espadachín, apoyándome. Y bueno, quiero hablar acerca de todo este desbarriate que traen ahorita con lo de las protestas que tienen ahí para las discusiones de la reforma al Poder Judicial. Sale Xóchitl, sale Marco, sale, todo el mundo sabe que son los más doctos, los más avispados para hablar acerca de la sobrerrepresentación. Simplemente sencilla, no les dan las cuentas. Y mi pregunta, después de escuchar todo este desgarriate que ya llevan hasta apenas, creo que 3 semanas sobre lo mismo es, ¿cuánto deben y a quién le deben? Porque fueron a España a entregar cuentas y los pusieron miados y cagados. Los mandan a Venezuela a tirar calabaza para poder sacar raja política y me los mandan a la fregada. Y ahora sí sintieron lo que es un autoritarismo. Que no sé si sea autoritarismo, yo no he estado en Venezuela, nunca he ido y no sé lo que es un autoritarismo. He vivido afortunadamente en libertad y no he tenido la necesidad de poder dar fe de eso. Pero bueno, pero ¿cuánto le deben? ¿A quién le deben? Y te aseguro que desde mi punto de vista no es ya ni a Claudio X González, es alguien que todavía está más arriba. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra historia. También quiero hablar de lo que pasó con el señor este que se entregó solito. Mire mi cara, se entregó solito. Y le decía yo a mi esposa cuando escuchamos la noticia y todo eso, y digo, pues voy a ponerlo en el contexto de nuestra experiencia de vida, ¿no? El señor, pues, ya es mayor, tiene muchos problemas de salud, sabe que lo están buscando. Por ahí escuché un comentario, no lo puedo confirmar, pero que ya tenía años unos 4 años en negociaciones con sus captores, bueno, sus defensores ahora porque no lo capturaron, según hasta ahorita, todo es suspicacia. Pero me puse a pensar, ¿qué me trajo a mí acá a Estados Unidos?
porque no tenía ninguna necesidad. Pues me trajo, pues que mi espadachín, mi hijo, tiene una necesidad de, pues, de salud. Y en base a eso, pues yo me di cuenta que en México no había, me tocó, no había esa atención, me tocó la pandemia, muchas cosas. Pero me puse a reflexionar y se me vino una comparación. Digo, bueno, pues el señor que debe haber dicho, pues me van a agarrar, ¿dónde prefiero que me agarren? ¿En México? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿Me van a dejar ahí? ¿Me van a hacer que me muera? Si me entrego acá a Estados Unidos, negocio y todo eso, pues hasta me curan. O mejor me dan una buena calidad de vida y ya no vivo con tanta presión y tanto problema. Yo lo pensaría desde ese punto, ¿no? No tanto de, que la guerra del narco y todo. No. Quiero ser bien enfático, lo estoy viendo desde del punto de vista humano. Ahora, pues es lo que haya hecho el Señor, pues la justicia será lo que tenga que juzgar. Y su conciencia, creo que también algo mucho tiene que ver. Me dio mucha risa el Penny Ley, Anabel y la señora esta que está en Washington, que según es de origen mexicano, que es ciudadana estadounidense. Todo hablando y sacando todas sus fuentes y todo bien chido y las pruebas. Pues presenta, argumenta, presenta una demanda. Nada. Ahora me sorprendió que la red social china pues baneó a Anabel Hernández. ¿Por qué? Por decir mentiras. Así lo puso, por decir mentiras. Entonces, es increíble que a estas alturas del partido mucha gente se esté chupando la píldora de que el Poder Judicial va para México. No, esa es una realidad de que el Poder Judicial nunca ha servido. Que lo del señor este que tuvieron acá, no quiero dar nombres para no comprometer a nadie. Y solamente decirles que todo tiene un sentido, todo tiene una razón. Y lo más importante es que podamos dormir en paz, como lo dice el presidente. Mi mayor tribunal es mi conciencia y me deja dormir en paz. Que tenga un buen día a todos. Un abrazo a Toño, un abrazo a toda la producción y gracias. Qué complicado, ¿cierto? Netanyahu, Benjamín Netanyahu, ¿cuál es el problema de Israel? En realidad, ¿quién es este tipo? ¿Está loco? No, la verdad es que Benjamín Netanyahu no está loco. Es un tipo racista, es un tipo que hace mucho puso en marcha una campaña de limpieza social, un genocidio prácticamente, un genocidio en el que han aniquilado, desaparecido, por lo menos en este momento, a 40,000 personas. La mitad de ellos serían niños. Es un personaje que tiene una ideología muy similar a la nazi de Adolfo Hitler. De hecho, lo llaman ya Benjamín Netanyahu, el nuevo Adolfo Hitler, el cuarto Reich en Israel, o el cuarto reino, que ese es en realidad el Reich. Tercer Reich era el de Adolfo Hitler, el cuarto Reich es el de Benjamín Netanyahu. ¿Quién lo va a parar? La verdad es que nadie. Benjamín Netanyahu, como muchos dirigentes de Israel, son brazos armados, son brazos políticos de la Casa Blanca. El único o la única persona que puede verdaderamente detener a Benjamín o a un personaje como Benjamín Netanyahu es el presidente de Estados Unidos, el que es que le entrega apoyos, armas, todo lo que necesita para emprender una guerra. Y luego también tenemos que recordar que ¿por qué Estados Unidos no lo para? Bueno, hay que recordar que la de Estados Unidos es una economía de guerra. Es una economía que así se sostiene de varios frentes. Uno, la guerra, la fabricación de armas, no solo las armas que conocemos, sino las armas no convencionales. Si la guerra le ha servido a mucho a Estados Unidos para salir de problemas, de crisis, de depresiones. Si la guerra, Estados Unidos es una maquinaria que se sostiene de la guerra. La economía que tiene es de la guerra. Hay que ver las principales fábricas de armamentos. Si Estados Unidos no está en este momento en una crisis severísima, es por la fábrica de armamentos. Una, los armamentos que conocemos, como estos que vemos. Lo otro, los grandes armamentos que destinan a países como Israel, como Ucrania. Estados Unidos no se, la economía de Estados Unidos no se puede entender sin la guerra. Se supone que cada año destina por lo menos 6 billones de pesos para la fabricación, actualización
de nuevo y desarrollo de armamento. ¿Hasta dónde lo va a sostener? Hasta donde puedan, hasta donde puedan. El Netanyahu es una herramienta política de los gobiernos de Estados Unidos, de la Casa Blanca en concreto, y en este caso del presidente Joe Biden. Es una herramienta como el narco, es una herramienta como los inmigrantes o los migrantes indocumentados, que no ilegales, pero indocumentados. Es una economía que se mantiene, que se sostiene así históricamente. Va a seguir por cuánto, mucho tiempo es. Ya miren, cuando estalló este conflicto, lo dijimos, por primera vez el mundo está presenciando un genocidio en vivo, un genocidio en tiempo real, y no hay quien lo pare. No hay, ¿por qué? Porque sirve a los intereses de Estados Unidos, que está metido en una campaña electoral en la que necesita muchos, muchos recursos, y su economía también. Así que conflictos como este, genocidio como el de Israel para acabar con el pueblo palestino, pues le sirve para sostener parte de la economía. ¿Se puede ampliar el conflicto? Sí. ¿Pueden desatar una guerra, tercera guerra mundial? Yo confío que no, aunque de pronto parece que sí puede haber una tercera conflagración mundial. ¿Qué sería de qué? De resultados incalculables con los armamentos o con el tipo de armamento que tenemos hoy, las bombas que tenemos hoy. Sería una catástrofe. Si la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron catástrofes, la Tercera Guerra Mundial desaparecería muchos países y desaparecería la economía como la que tenemos hoy. Así que hay que tener mucho cuidado, pero ¿lo van a parar? No. El conflicto en el Medio Oriente es un conflicto histórico, lo vamos a tener por mucho tiempo y hay que entender que es parte de la economía de guerra de Estados Unidos. Y luego, el segundo, ¿por qué uno se va a Estados Unidos? Pues por muchas razones, la migración a Estados Unidos es histórica. Nos vamos porque podemos tener, que ese es el sueño de mucha gente, podemos tener una mejor calidad de vida, o por lo menos calidad de vida, podemos tener acceso a otras cosas, podemos tener acceso a empleos, no es nuevo. Y segundo, lo que yo les decía que funciona, ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos es una economía que también sirve o funciona en base a las migraciones. Es una economía y un fenómeno histórico. ¿Se puede detener? No. Estados Unidos no funcionaría si no hubiera una migración indocumentada, no solo de América Latina, de todo el mundo. Hay que ver cómo se forma Estados Unidos, con migrantes de Europa, no de América Latina, ¿sí? Entonces, no se podría entender, ¿a qué vamos? Pues sí, a buscar mejor. Les digo, yo tengo familia en Estados Unidos, tengo familia en Austin, tengo familia en Los Ángeles. Sí, yo creo que la mayoría de los mexicanos tenemos algún familiar, la gran mayoría tenemos algún familiar que vive en Estados Unidos. Y muchos de nuestros familiares en México viven de eso. O sea, es una economía que se mueve, que se acepta, que está entendida. Así que es un fenómeno difícil de entender, pero lo vemos. ¿Por qué? Porque lo hemos vivido históricamente. Lo podemos seguir a la formación de Estados Unidos como nación, a la formación de Estados Unidos como economía. Así, ¿cuántos descendientes de mexicanos hay? Por lo menos unos 40 millones de descendientes de mexicanos. Así que ¿por qué nos vamos a Estados Unidos? Es por eso, a buscar una mejor vida, una calidad de vida, aunque muchos, hay que decirlo ahora, por ejemplo, no migran por la calidad de vida, migran por otras razones, que cuestiones políticas mexicanos son muy pocos. Mexicanos, no, es muy difícil que haya en este país persecuciones políticas. No quiere decir que no hay, que no hay asesinatos políticos. Por ejemplo, en el gobierno de Carlos Salinas había por lo menos 600, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, en el gobierno de José López Portillo, en el gobierno de Zedillo, siempre ha habido, pero no esas grandes migraciones políticas como las hay, las ha habido, se han registrado en Sudamérica. Así que es complicadísimo atender esas causas, pero vamos sobre todo por cuestiones económicas. Digo, yo tengo familia en Austin, tengo familia en Los Ángeles, y tengo muchos amigos que migran por eso, van buscando
alternativas a la vida, alternativas de ingresos económicos. ¿Lo consiguen todos? No. Pero yo, por ejemplo, tengo familia que no se regresaría a México aún si tuviera opciones de un empleo mejor. ¿Por qué? Primero, porque ya se acostumbraron. Segundo, porque hay esa idea, en mucho es real, mucho no es real, pero mucho sí es real, de que hay una mejor calidad en todos los sentidos. ¿Es real eso? Bueno, yo le voy a decir, yo viví 15 años en Estados Unidos. 15 años la pasé de mi vida, y yo, por ejemplo, tuve oportunidades de hacerme residente y luego ciudadano. Siempre dije, no, yo voy a regresar. Y mucha gente lo piensa, pero mucha gente se queda. Yo, con mi trabajo como periodista, tuve oportunidad de viajar a otras partes y no quedarme, pero la migración va a ser histórica. Y en este momento, por lo menos 40 millones de personas son descendientes de mexicanos. Y así que vamos a tener migración para un buen rato. Y ahora, con conflictos en Centroamérica, con conflictos en Sudamérica, con conflictos en buena parte del mundo, pues ¿a dónde van a terminar? A Estados Unidos. ¿Vamos a vivir todos? Pues en algún momento por lo menos va a disminuir un poco más, porque ¿hasta dónde? La pregunta es, ¿hasta dónde puede aguantar Estados Unidos? Y la tercera del mayo, Zambada, ¿qué les parece? Platicamos, porque mucho del tema de las noticias de este miércoles a 7 de agosto es eso, la caída. Yo no digo la entrega o la captura, no, la caída de Ismael el Mayo Zambada García y de Joaquín Guzmán López, el hijo de el Chapo Guzmán. Así que eso lo vamos a ver en las noticias, pero ¿qué les parece si hoy nos saluda?